Claves del Día. Repasamos las noticias más impactantes del momento. Noticias destacadas de hoy lunes 11 de marzo del 2024. Convención Colorada deja a suegro de Beto Ovelar fuera del Tribunal de Conducta. Armando Mendoza integraba el Tribunal de Conducta de la Asociación Nacional Republicana, pero no fue renovado en el cargo en la última convención partidaria desarrollada el pasado sábado. La conformación de varios tribunales formó parte del orden del día y el Tribunal de Disciplina quedó con los siguientes integrantes: Gustavo Casal, Sergio Fabián González, Nidia López, Antonio Ibáñez y Nelly Servín. Mientras tanto, el Tribunal Electoral quedó conformado por Santiago Brizuela, Félix Ferrer Ortellado, Sergio Godoy, Mónica Seifar y Wilson Rojas Guas. La convención también sumó dos senadores más en filas del Partido Colorado. Allá en Ibicuí, entre cerros y collados, había nacido el hombre del Partido Colorado. Allá en Ibicuí, entre cerros y collados, había nacido el hombre del Partido Colorado. Colorado, un gran partido nacional republicano, a usted va, querido hermano, la tradición nacional. Colorado, un gran partido nacional republicano, a usted va, querido hermano, la tradición nacional. La senadora, quien fue electa por Cruzada Nacional, Yamil Nal, oficializó su integración al cartismo en la propia convención del Partido Colorado el pasado sábado. Lo hizo entonando la polca Colorado luego de que el líder del movimiento Honor Colorado en el Senado, Bachi Núñez, anunciara que ahora el Partido Colorado tiene 27 senadores. Otro senador quien se sumó al coloradismo es Patrick Kemper, quien solicitó su readmisión a las filas de la ANR. Kemper ocupa el cargo de senador por segundo periodo consecutivo. En el primer periodo fue electo por el partido Hagamos, del cual es actual presidente. En este segundo periodo, electo producto de una alianza y conformando la lista del partido Encuentro Nacional, cuyo voto logrado por Katia González le permitió ocupar la banca con una cantidad mínima de votos. Oficialismo se aboca a definir la mesa directiva en el Senado. La presidencia de la mesa directiva del Senado es la principal puja que se sobreviene en carpas coloradas. Si bien aún falta para la culminación de este periodo que preside Silvio Velar y va hasta el 30 de junio, los firmes candidatos dentro del cartismo, donde se escapa con ventaja el senador Basilio Bachi Núñez y la senadora colorada independiente Lilian Samaniego, pondrán todas las fichas en la negociación, más aún luego de la culminación de la creciente convención colorada que distrajo al partido del gobierno el último fin de semana. En el Senado es un secreto a voces de que cuando uno de los jugadores en pugna obtenga los números, se convocará a sesión preparatoria para elegir la próxima mesa directiva. Parte con ventaja el líder de la bancada cartista en el Senado, Basilio Bachi Núñez, quien expresó que no hay apuro dado que hay 26 a 27 colorados. Lo cierto es que cada uno reivindica un espacio. Los números duros hablan de que el cartismo alcanza 14 votos y si se añade a los recientemente conversos tras la convención, Norma Aquino alias Yaminal y Patrick Kemper ahora suman 16. A esto hay que añadir a leales aliados al cartismo. Hablamos de los 4 expulsados del PLRA, con lo cual llegan a 20. Aquí es donde se pone difuso el panorama, puesto que si bien en la bancada Bernardino Caballero son 3 votos que pactarían a cambio de algún acuerdo, Colín Soroca, Derlis Osorio y Javier Zacarías Irún, una ajustada mayoría, nunca garantiza nada, menos en el Senado, donde la liebre salta en el último momento. Dio un puñetazo a un agente de la caminera en Areguá y fue detenido. Un video muestra cómo José Carlos Mesa, de 27 años, le da un puñetazo en la cara a un inspector de la patrulla caminera. Amigo, no puede quedar demorado. La casa, mira, es un camino vecinal. No sé, amigo. Mira, una vez te ha pedido documento, me va a dar miedo conduciendo. Vamos.
Un video muestra cómo José Carlos Mesa, de 27 años, le da un puñetazo en la cara a un inspector de la patrulla caminera. El dueño de un camión de morado le propinó un puñetazo a un agente de la patrulla. El hecho ocurrió este sábado en Areguá y quedó captado en un video grabado por un testigo. Ocurrió en la ruta que une Capiatá con Areguá en el departamento central. Tras choque con motociclistas, abandonó a víctimas que después fallecieron. Carlos Sanabria Parra es el joven de 18 años quien conducía el automóvil involucrado en el accidente fatal que tuvo como resultado la muerte de dos jóvenes en la madrugada de este domingo 10 de marzo sobre la ruta Paraguay 08 en Coronel Oviedo. Los dos ocupantes de la motocicleta fueron abandonados por Sanabria Parra, quien, de acuerdo con la denuncia, fue auxiliado por ocupantes de otro vehículo que llegaron hasta el lugar para rescatarlo. Vaciaron el coche de todas las evidencias y hasta tuvieron tiempo para desinstalar el equipo de sonido, pero no fueron capaces de auxiliar a quienes chocaron, reclamó uno de los familiares de las víctimas. El fiscal de turno Edgar Torales explicó del procedimiento necesario para extraer muestra para análisis de alcoholemia del conductor, a quien se le ubicó internado en la clínica Insaurralde de Coronel Oviedo. Caminera, a mí me comunicaron a las 5:30 de la tarde, me comunicaron a mí de que se supo dónde estaba internado. Y a las 5 de la tarde, según la policía y la patrulla caminera, ya no tiene sentido hacer la prueba de alcotest. Y la extracción tiene que ser necesariamente con una autorización judicial, y la autorización judicial solamente se puede solicitar mañana, en todo caso. Y yo estoy en comunicación, como te digo, con la policía. El joven que está internado tiene orden de detención de la fiscalía. Y estoy en comunicación, como te digo, con la policía jurisdiccional y también con la patrulla caminera. De acuerdo a lo expresado por el agente Torales, aguardará hasta mañana lunes para la imputación. En principio le atribuye 3 hechos punibles al conductor: Carlos Sanabria Parra, homicidio culposo, omisión de auxilio y obstrucción del resarcimiento. Está con guardia policial, tiene orden de detención y mañana a primera hora se va a imputar por homicidio culposo, por omisión de auxilio y por frustración de resarcimiento en un accidente de tránsito. Así, acá estamos ante 3 hechos punibles al darse a la fuga. Tenemos 3 hechos punibles, ¿verdad? El homicidio culposo, ¿verdad? La omisión de auxilio y también frustración. Respecto a la custodia o salvaguarda de potenciales elementos de prueba, como ser muestras biológicas, refirió que la extracción de sangre recién solicitará este lunes, más de 24 horas después del accidente, pudiendo haber solicitado este domingo ante el juzgado penal de garantías de turno. Se va a formular imputación. Se va a pedir prisión para él, el Ministerio Público va a pedir prisión preventiva. Pero mientras salga mañana la resolución judicial, él va a estar ahí, va a permanecer en la clínica hasta que se le, para la extracción de la sangre para la prueba de alcoholemia. Hasta el momento no se sabe nada de quienes auxiliaron al joven conductor, ya que serían también responsables de omisión de auxilio a los motociclistas quienes finalmente fallecieron. Enfermera ya no encontró su moto al salir de guardia en el estacionamiento del hospital. La cuenta de Facebook perteneciente a Grecia Álvarez publicó la foto el pasado sábado de la motocicleta robada con el siguiente texto: "Hoy se robó mi moto del hospital regional, salí de mi guardia y ya no encontré, por más que era Baicué, andaba muy bien", mencionó en su posteo. Sin mucho optimismo ni esperanzas, solicitó cualquier información sobre su herramienta de trabajo. "Por favor, si ven por ahí algo, sé que es casi imposible, pero si ven, por favor, me avisan", escribió. El número de teléfono que puso a disposición es el 0972-883-822. Carlos Cabrera, el criminal más buscado, llegó a su fin en Alto Paraná. Carlos Cabrera Carrera, de 41 años, quien cayó abatido el sábado a manos de la Policía Nacional es un hombre muy temido en Alto Paraná, cuyo prontuario criminal parecía no tener fin. Desde el robo a cajeros automáticos hasta delitos más aberrantes como feminicidio y abuso sexual en niños, su historial delictivo era extenso y escalofriante, según la Policía Nacional.
tenía 10 órdenes de captura pendientes, incluyendo un pedido de extradición solicitado por Argentina. El fiscal Alcides Jiménez informó sobre su prontuario. La información que nosotros tenemos no solo en la zona sur, Alto Paraná. Podríamos catalogar el macho de Alto Paraná. ¿Misiones Argentinas también? Exacto, él está, es requerido en la República Argentina por hechos delictivos también. O sea que maneja la costa del río Paraná. Una orden de allanamiento en una vivienda en Villa Alta de Puerto Irala, sur de Alto Paraná, rodeado de una zona boscosa, desencadenó en un enfrentamiento violento. Un trabajo de varios días, ¿verdad? Se ejecutó el día de hoy. Nosotros estábamos conscientes de que esta persona no iba a entregarse, ¿verdad? De forma pacífica. Teníamos la información de que tenía arma de fuego, de que nos iba a recibir con disparos, y fue así. Al llegar al lugar fuimos recibidos por disparos, el personal a mi cargo respondió a esos disparos y esta persona cayó a tierra en el lugar. Cabrera, alertado por la presencia policial, no dudó en abrir fuego contra los agentes. Fue un tiroteo frenético. En medio del caos, Cabrera recibió 4 disparos mortales. Su reinado de terror llegaba a su fin. En su poder se encontraron una pistola calibre 9 milímetros con 2 cartuchos en el cargador y 1 en la recámara, además de un teléfono celular.